Ya comienza Esloras, vas a ver barcos. Hola a todos y bienvenidos a Esloras. Lo nuevo de la náutica deportiva local está semanalmente aquí. Y esto es lo que vamos a ver hoy. En Santa Fe, Argentina, probamos la Fibrafor 215 que se comercializa en nuestro país. Y en Países Bajos vamos a ver el transporte de un crucero de 93 metros desde el astillero hasta el mar. Estilo Náutico es representante oficial e importador de la marca Fibrafort en la República Argentina y a través de una amplia red de líderes comercializa todos sus productos en nuestro país. Estuvimos en Santa Fe, Argentina, con la gente de Delfín Náutica, dealers de la marca, quienes nos permitieron la prueba de esta Fibrafort 215, cuya primera parte ya vemos. Hoy voy a probar la Fibrafort 215 Lancha Cudi de la industria brasilera y por supuesto se las voy a mostrar en detalles. Comienzo mostrándoles el conjunto de popa donde como verán tenemos instalado un Yamaha 4 tiempos de 150 caballos de potencia. La plataforma de popa está dividida en dos áreas con dimensiones generosas. Tienen 97 por 67 centímetros cada una. Una cornamusa de cada lado y una manija de suma utilidad para subir desde el agua con más comodidad. La escalerita se aloja en el matrizado de la planchada. El cockpit es de generosas dimensiones y, como van a ver, también muy versátil. Tiene acceso por la planchada y agregando un par de módulos de tapizados y rebatiendo el respaldo del asiento generamos un solarium de grandes dimensiones. Si no usamos la configuración del solarium, colocamos la mesita que teníamos guardada en la baulera y armamos un pequeño stand. Girando las butacas delanteras, armamos un conjunto integrado con el resto de los pasajeros, donde además de la mesa, tenemos al alcance una pileta y de accesorios de confort, como el portavasos, equipo de audio y el espacio para una conservadora. Son destacables los tapizados, tanto por su confección como por los materiales usados. En todos casos, son siempre telas antihongos. Bajo este asiento lateral se encuentra la llave de corte y demás componentes eléctricos de la embarcación. Pasamos a la proa y nos encontramos con un cómodo solarium para dos personas protegido por un guardamancebos de acero inoxidable. Más adelante, la caja del fondeo. Y lo que muchos estaban esperando ver es el cudi o la cabina, como lo prefieran. Tiene un buen volumen y ofrece comodidades para dos personas. Tiene un inodoro de descarga directa, un pequeño mueble, luces de lectura y un invalorable tambucho que permite la iluminación natural y la ventilación del lugar. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. En un ratito nada más tenemos mucho material más para compartir sobre esta prueba a la Fibrafort 215. Pausa y al regreso estamos con una nota sobre el transporte de un megacrucero desde el astillero al mar en Países Bajos. Ya volvemos para seguir viendo barcos.
Los invito a sumarse a comunidadnautica.com, un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva local y mundial, donde van a encontrar, entre tanto material, los contenidos de Esloras, Paralelo Cero y Paralelo Cero TV. Recuerden, comunidadnautica.com. Países Bajos es un país del noroeste de Europa, sede de importantísimos astilleros productores de megabarcos. Está bastante lejos del mar. ¿Cómo hacen para llevarlos desde el astillero hasta el mar? Bueno, vemos esta nota. Países Bajos es sede de varios de los astilleros de superyates con más prestigio en el mundo. Algunas de estas instalaciones se encuentran a varios kilómetros de la costa, por lo que los habitantes del lugar ya están acostumbrados a ver barcos de grandes esloras desfilando lentamente por las poblaciones a través de una sofisticada red de canales. En cualquier caso, las imágenes que dejan estos gigantes flotantes en su camino hacia el mar siempre son espectaculares. El último ejemplo es el Lady S, la creación más reciente de Fitship, uno de estos astilleros holandeses constructores de grandes y lujosos yates. Con 93 metros de eslora, es uno de los barcos más grandes concebidos hasta la fecha por esta marca. El mismo que Steve Jobs confió para dar forma a la embarcación que él mismo diseñó junto a Philip Stark. Botado con el nombre de Lady S, salió de las instalaciones de Kaag a principios de mes para llegar al Mar del Norte y realizar sus primeras pruebas en el agua. El traslado del Lady S desde el astillero a mar abierto fue una operación delicada, más que por la longitud del barco, por su ancho. La manga de este Fitship es de 14 metros, es decir, apenas unos centímetros menos que el ancho de alguno de los 20 puentes que cruzó hasta llegar a Rotterdam, el puerto más importante del norte de Europa. En el video editado por Dutch Yachting se aprecia cómo una decena de operarios revisan exhaustivamente cada palmo del casco para que éste no colisione con los muros de protección del canal. En algunos momentos se hizo necesaria una precisión de cirujano para lograrlo. Hay más escenas que remarcar, como el paso del Lady S sobre la autopista o el cara a cara del barco con los edificios de su mismo tamaño. Una vez en su nueva ubicación, los trabajadores del astillero tienen previsto añadir los últimos elementos a la embarcación antes de iniciar sus pruebas en el mar. El armador tendrá que esperar a la primavera para poder recibir su millonario capricho. La quinta parte del territorio de Países Bajos se encuentra justamente por debajo del nivel del mar y para defender esta vasta zona del avance del océano es que construyeron diques, represas y este complejo sistema de canales interconectados, siendo el más conocido el de Ámsterdam. Pueden seguirnos a través de las principales redes sociales. Somos Esloras TV y estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Ya está a la venta Paralelo Cero Magazine, un número con un material más que interesante. Recuerden que pueden encontrar la revista en los principales kioscos de Capital y Gran Buenos Aires y también a través de comunidadnautica.com, donde van a poder ver en digital el contenido de la publicación. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Desde Loras, como es costumbre, les recomiendo siempre otro programa de náutica. En este caso es Paralelo Cero, presentado por Lorena Franceschetti. Los mejores contenidos de Paralelo Cero TV los van a encontrar a través del canal de YouTube Paralelo Cero Magazine.
Vamos a lo anticipado y es la segunda parte de esta prueba y evaluación a la fibra Ford 215 importada de Brasil y disponible en nuestro medio. ¿Cómo ves la 215 dentro del área que ustedes están representando? Es un producto que la verdad es de mucha importancia, se destaca sobre lo que son sus competidores. La 215 es una proyección de lo que es la 210 en esta versión cabinada, con una cabina confortable, con un espacio para lo que es el inodoro, que a la hora de navegar y pasar mucho tiempo en el río es muy importante. Y las comodidades para el piloto, sus acompañantes y en la zona de popa en el Solaris. El puesto de mando tiene un diseño muy deportivo, es sumamente cómodo para el timonel, buena protección del parabrisas y los mandos accesibles, bien al alcance. La butaca tiene todas las posiciones posibles, gira, regula avance y también, por supuesto, altura para que siempre estemos cómodos. La relojería es de fácil lectura, tiene una botonera de buena calidad para los accesorios y también en este sector una toma de 12 voltios. Mérito especial para el volante de origen italiano, diseñado especialmente para fibra Ford. Bueno, vamos a probarla. Vamos a ver cómo se comportan los giros. Así navega a velocidad de crucero. Vamos a ver ahora cómo corta las olas. Terminamos la prueba de la fibra Ford 215. En un minutito nada más, las conclusiones finales. ¿Cuál es la garantía de fibra Ford en la Argentina? Fibra Ford tiene una garantía estructural de lo que es 10 años y un año en cuanto a lo que es accesorios. Digo, agradezco el tiempo que nos has dispensado. Te hago entrega de unas gafas de Union Pacific como fin de nota. El agradecimiento para ustedes. Terminamos de ver y probar la fibra Ford 215, lancha de origen brasilero importada por Estilo Náutico, representante en la Argentina de la marca. Comienzo con la enumeración de las características generales. Tiene una eslora total de 6,40 m, manga de 2,45 m, calado del casco 35 cm. El rango de potencia va desde los 90 a los 150 HP. Depósito de combustible 140 litros en un tanque de aluminio, depósito de agua potable es de 28 litros. La lancha está habilitada para transportar 7 pasajeros. Ostenta un diseño exterior moderno y muy deportivo con gran personalidad y rasgos comunes al resto de los modelos de la marca. Tiene gran confort de la cabina y un cockpit amplio con gran versatilidad. El tope de potencia es de 150 HP, que es precisamente con la que hicimos la prueba. En este caso se trata de un Yamaha B-Max, motor de 4 tiempos, 4 cilindros con doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas. Tiene 2.785 centímetros cúbicos. La hélice es de 19 pulgadas.
Con esta potencia, la lancha tiene una excelente performance, tal como se desprende de los registros que obtuvimos durante la prueba. A 3.500 vueltas, la velocidad crucero promedio fue de 50 km por hora. Al régimen final de 5.800 vueltas, la velocidad final fue de 90 km por hora. El casco tiene una importante V con un ángulo de 19 grados y hacia popa el Steep V. Estos son deflectores ubicados a ambos lados que forman una especie de colchón de aire en el tercio posterior, optimizando de esta manera la calidad de navegación. Sale bien, mantiene una correcta actitud, corta muy suave las olas y es eficiente en giros exigidos. La versión color negro con arco que también estuvimos viendo durante esta prueba es la 215 Black Edition. Diseño, equipamiento, comodidades y virtudes para la navegación son algunos de los atributos de esta Fibrafor 215 que probamos en Santa Fe, Argentina. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Los esperamos como siempre con consultas y comentarios a través de ComunidadNautica.com. Se termina el programa de hoy, pero dentro de 7 días y en este mismo horario, aquí vamos a estar con más novedades de la industria náutica deportiva local y mundial. Buena semana.